¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Piltrafa en el canal de nuevo. Piltrafa está trayendo una nueva serie, Man of Medan. ¿De qué se trata? Básicamente son cinco personas, un viaje de placer y un conjunto increíble de malas decisiones, que pueden o no haber sido tomadas por mí. No me voy a hacer cargo, vamos a verlo. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. A ver. Sorpréndeme. El hombre del médano. No, ni mierda. No, no sé qué carajo significa, ¿eh? No me den bola, ¿eh? Estás pasando muy mal. Y se va a prender ahora la alarma, ¿no? Bueno. Ok. Imagino que después me conectarán la escena de los ataúdes en el avión, en el barco, perdón, con esta. Alrighty, Buster. We better mosey on back to the ship. Ok. Alrighty. Whoa. Stop the presses. What? Looks like old Charlie Charming's got a little business to attend to. Tranquilo, ¿eh? ¿你能搏斗吗? ¿勇士? Can I fight? Hey. Ah, bueno, se entienden re bien. Why? Gonna find out my future. Okay. ¿Estás dormido? Let's have it. What's in store for me, Pop? A ver. ¿你对这些牌有疑问吗? Sí. No decir nada, duda, seré rico. Háblame de mi hijo. I guess I just want to know about my son. Will he, is he gonna grow up all right? Things gonna work out for him? ¿Va a ser comido por un dragón o le van a meter bambú en el orto? Son las dos elecciones que me dan. Le van a meter bambú por el orto. No, corazón o cerebro. Vamos con el corazón. Ok, pulsa mate impulsado para coger objetos. Pulsa para examinar. Ok. Sí, es un pez, ¿no? Ponele, sí, no creo que tengas un montón de peces como para que tenga que decir qué tipo de pez, ¿no? Ok. Bueno, me quedo tranquilo. Death. Wait, what? What does that mean? Hey, what does that mean? What the hell, man? Rasgos actualizados. ¿Para qué mierda me decís que puedo cambiar los rasgos al pedo? Me está cortando la historia, vamos. Let me get a go at it. Oh yeah? Think you got the stuff? No sé cómo lo hizo, así que diría que sí. Sure. Let me another quarter. Gonna start a tab. Ah, pero está re quebrado el pibe. No tiene un mango. I'll give it a whirl. Ok, usa AA para apuntar y pulsa TATA para golpear. Está bastante sencillo. Ah, claro. Ahora viene la siguiente dificultad, ¿no? ¡Ja! De, mierda. Listo. Vamos. Qué mierda.
Listo. Sensibilidad me falla, me falla. Listo. Ajá. Y ahora me pega. Me mandó a la mierda, básicamente. Está bien. Sí, es que de hecho es de los creadores de Until Dawn. Por eso el menú es muy parecido, por no decir igual. El menú tiene... Va cambiando, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tiene... Es muy parecido en el sentido de que... Cuando aparece el compás y a mí me deja elegir opciones... El compás se va moviendo en realidad... Y actúa como reloj. Entonces yo tengo un tiempo para decidir qué voy a responder. Si me duermo, responde por mí. Y por ahí esa respuesta es que... Nada, se cague muriendo el personaje... O cualquier cosa. Entonces como que no hay un dinamismo, no me puedo dormir. Y a la mierda. Y sí, a ver, sos un soldado de entrada, te ve tu superior borracho y a punto de agarrarte trompada con otro. Y sí, terrible patada que te meten en el orto, ¿sabes qué? Tosés la bota. ¿Por qué alguien pondría los cajones con calaveras abajo en un lugar que se inunda? Pero tampoco sé qué mierda hay, ¿no? ¡Está vivo! ¡Vive! Hermoso. Es el comienzo de la noche de los muertos vivos. Ok, no sabía que esos también se iban a levantar. Es bueno saberlo. A pedazo de trompada que metió. Sean. Ah, estaba flasheando, listo. Era un flashback de la guerra, ya está. 22 de junio. Ok, sigo en el barco. Y sí. Bueno, tengo una especie de un pseudo control. Pensé que era todo así como una película interactiva. Ok. Para papi, vuelve pronto. Ok, voy a tratar. Sería uno de mis principales objetivos, no te voy a mentir. A ver. ¿Qué tenemos acá adentro? ¡La puta madre! ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Qué carajo le pasó a esta gente? Tengo una llave. Y tengo los 50 centavos que le debía. Listo, cuenta saldada. Dale, sí, junta. La plata también. La plata. Show, plata. Show, la puta madre, la plata. No la vas a juntar, ¿no? Me cago en todo. Pero lo hicieron posta. Bueno, dale, no voy a preguntar más. Vamos a salir simplemente y a ver qué nos depara el destino. Sí, voy a asumir que el señor entró al casillero ya golpeado, sabiendo que iba a morir ahí adentro.
para generar un buen impacto cuando lo encuentren. Ahí vamos a ser honestos, vos te cagas muriendo sentado en el baño, no es la mejor escena para que te encuentren. Ahora, si abres un casillero y te desplomás muerto, ¡ajá! Esa es una imagen que no se van a sacar de su mente en mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te volviste a empezar a volver un poco loco? ¿Por qué brilla algo abajo? Brilla porque me dice que puedo interactuar. Lo que no sé es por qué de repente me pidió la W para... como que se empezó a volver loco. Bien. Vamos a... Vení para mí. Mi pelota. Hola. ¿Cómo estás, Joe? ¿Todo tranquilo? Oh, estás retocado. ¿Ves? Ahí está. La W. Acá no hay nada. Me echó contra las paredes. No. Vamos para allá. Vamos, Joe. No sé qué hay acá. Vamos a doblar a la izquierda, asumiendo que no hay nada. Ok. Ahí hay algo, ¿no? No estoy manejando. Howdy, Charlie. How's your time off? Just get me out of here already. What the hell is going on out there? What? Heard aircraft and gunfire. ¿Esto está bien? And there was a corpse. What? In the sick bay. Something's wrong. Let's get out of here. No me tranquilizas, Charlie. ¿Por qué me atravesaste? Bueno, voy a asumir que el juego quiere que así sea la vida. Permiso, Charlie. Me voy a meter en toda tu habitación a leer todas tus cosas propiedad privada sin ningún problema. Voy a invadir tu privacidad. Los hechos señalan que el soldado Charlie, está fuera de servicio. Mostró signos de embriaguez indignos de miembro del ejército de Saranza. El soldado Anderson se enzarzó. Una discusión con un soldado borracho. En mi opinión, el oficial realizó el arresto. Esto desembocó en la pelea pública. Bla, 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 bla. Hombre, vuelvan al barco. Listo. Le van, básicamente lo mandan a dar una pata en el orto a Charlie. Y va a dejar la fuerza. A la mierda. Che, esto... ¿Qué onda? Bueno, no tengo el código, claramente. O sea, no sé por qué intentaré abrirlo. Bueno, sé que está acá. Ah, lo metieron preso. O sea, tiene sentido, pero... ¿Quién abrió la celda? ¿Por qué hay sangre en la pared? Charlie, no me estás contando muchas cosas. Muchas cosas. No, no, no. Léeme la nota. Por Dios, Joe, lee la nota. A ver, dale. No la voy a leer entera porque dice mil millones de cosas. Calabozo Semana 27, lunes. Básicamente, Arthur Miller por robo. David Davis por... Sí, es David Davis, ¿eh? Entrada sin autorización. Soldado primero Luis Brand, embriaguez pública. Me falta uno. Ah, no, es ese. ¿No era Charlie? Sigo preguntando porque hay sangre en la pared. Charlie, me tenés que contar demasiadas cosas vos. Algo me dice que vos estás muerto. ¿Puedo venir para acá? No. Vamos para allá. Estás muy ido, mirás para todos lados. ¡Uy! Te parió. Ese. Pulsa ese al mismo tiempo que el latido. Ok. Este quilombo. La madre. ¿Es el jefe? ¿O está loco? ¡Está re loco! Ya está, ya está. Se volvieron todos locos, la concha de la lora. ¿Vos querés que vayamos para allá? ¿En serio? ¿Vamos a ir atrás del que tenía el arma? Yo te sigo, Charlie, pero me parece que... Parece que esta es otra que sexto sentido. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Vas a decir qué cosa, ¿no? Charlie, la concha tuya, Charlie. ¿Qué carajo? No jugué algo tipo un Among Us, la puta madre. A ver. No voy a doblar para la derecha, Charlie. Me está llevando donde estaba el pendejo. Para, igual acá hay lockers.
¿Qué estás buscando, Charlie? ¿O correr? Sí, bueno, correr es caminar rápido, eso es todo lo que va a pasar acá. No puedo abrirlo, ¿no? Hey, Charlie, help. Charlie está volado. Usa eso repetidamente para forzar la puerta. Ay, mierda. Ok, listo. No. Ok, listo. Charlie, me vas a cagar la existencia, lo sé. Bueno. Bien. ¿Qué carajo? ¿Por qué Charlie se teleportó? Che, pará. Hay un cadáver, ¿no? Tiene algo. Tiene un casco, no puedo poner el casco. Me van a cagar a tiro, dale. Acá nadie piensa en los niños, no. Nadie piensa en mí. Juro que verlo a Charlie parado haciendo nada me mata, me estresa. Sí. Ah. Pero hermano, no tiene un tiro. O sea, lo mató Samara de la llamada, ¿me entendés? Está así. Eso no fue un tiro. No fue un tiro. O sea, yo soy el único preocupado. A ver, che, Charlie. Charlie de mierda, me vas a cagar la existencia. Yo lo sé, ¿eh? Acá está Charlie. Yo lo sigo a Charlie. Charlie me va a traicionar. Algo va a pasar acá. Me odio por lo que estoy haciendo. Me odio. Buena cámara, ¿eh? Muy buena cámara. Muy, muy... copada. Mantén para andar rápido. Andar rápido. Qué hijo de puta. Esto no se llama andar rápido. So, is it just me? You getting a real strange feeling right now. Do I look like a guy who wants to talk about his feelings? You look like a mess on wheels, Chuck. I ain't the only one. Great. Good company. Let's just get up on deck. Yeah. Fine. Agreed. Yeah. No, bajamos hasta acá, hermano. ¿Cómo vas a hacer subir de... ¡Uy! ¡Ah! Hey, Chuck. You see that kid over there? No. Feeling all right? La puta madre. ¿Cómo está? Gente muerta. Dios, Charlie. Míralo. Está mirando el espejo de un ship. ¿No te das cuenta? Fracturar el cuello ahora. Rate problemas mañana. A ver. ¿Qué carajo? Vamos. Solo hay gente muerta. Charlie, get over here. Carajo. Bueno, yo ahora ametralladora. Me siento bien porque está más copada que el cuchillo. Me siento mal porque significa que mucho va a depender más de mí que de él. A ver. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué momento entró un chico? Pues los soldados muertos, hay soldados. ¿Y Charlie? Charlie está muerto. Oh God, no. Charlie. Charlie siempre estuvo muerto. Pasear el cargador en la frente. De lleno. No lo dudes. Nada, no puedo. ¡Wow! No, corre. No, no me pongas a correr.
Ok. Is anyone there? Hello, can anyone out there hear me? Oh, come on! Come on, damn it! Hay más gente, viado. Yo pensé que ya habían hecho mierda todos los del barco. A la mierda. Wow. Cruceros HMS Gloria. Su destino, nuestro futuro en buenas manos.